Y hace 3 años, en campaña, yo lo decía muy claramente, que estos 3 años que estamos viviendo en esta administración iban a ser de los más complejos y los más difíciles. Muy poca gente creyó en lo que yo decía, en lo que me refería. Pero fue cierto. Y no porque fuera mago, sino porque veía cómo venían cambiando las reformas del gobierno federal. Antes que nada, muchas gracias a través de este medio. Un saludo para toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver. Decirle que estos 3 años fueron muy satisfactorios, de arduo trabajo, de noches sin dormir, de veras muy compleja la situación económica, pero con un cariño enorme en trabajar y seguir haciendo las cosas bien por Chalchihuites. Me quedo con la satisfacción de haber cumplido. Le cumplí a la mayor parte de la gente, dije, el 98%. Desgraciadamente, en la vida pública se tiene que priorizar acciones y le dimos mucho más prioridad a la salud con tantos enfermos que se nos presentaron. Entonces, dimos ese giro a la salud. A agradecerle a mi buen amigo Rodo, es presidente municipal de Xúchil, a Juanita Acevedo en Vicente Guerrero, a Toño Ochoa en Durango, al señor gobernador. Básicamente, de aquí es hacia donde nos trasladamos más. Corremos, como luego vulgarmente se dice, a Durango, a Torreón, a San Luis Potosí, Monterrey, la Ciudad de México, Zacatecas, Fresnillo. Fueron alrededor de 300 viajes por cuestiones médicas a diferentes ciudades. Y digo, una satisfacción enorme el poder servir, que al final del día es la misión de un presidente municipal. Toda la infraestructura deportiva que realizamos, pero sin lugar a dudas yo me quedo con la labor social. No despegarme de la vida pública. Tengo desde los 14 años, he estado inmerso en la vida social de mi municipio y así lo seguiré haciendo, porque esto no es algo que se quite de la noche a la mañana. Hoy concluimos un proyecto, vendrán nuevos.